La Casa de los Famosos continúa generando controversias y discusiones en redes sociales. Recientemente, la influencer La Segura intervino en defensa de la madre de Sebastián González, quien ha sido blanco de críticas y comentarios negativos por parte de los seguidores del programa. A través de un video compartido en su cuenta de Instagram, La Segura expresó su tristeza y preocupación por los ataques dirigidos hacia la madre del actor, quien estuvo presente en el reality para apoyar a su hijo y también interactuó con los otros concursantes. En su mensaje, La Segura se dirigió a sus seguidores. Ay, mami, yo les quería pedir un favor. Miren que he visto varios videos y varios comentarios como despectivos y tirándole hate a la mamá de Sebastián, a la señora. Comenzó diciendo la creadora de contenido. Con evidente preocupación continuó, ella es una señora, eso es un juego, imagínense ella salir y ver cosas feas. Yo no sé, yo la veo y digo que si mi abuela hubiese entrado y lo hubiesen hecho comentario feo, comentarios de odio, debe ser horrible porque uno al final del día, uno entra a un reality y uno está expuesto a que digan, pero una señora es una señora. La Segura apeló a la empatía de sus seguidores pidiéndole que pongan en el lugar de la madre de Sebastián y eviten hacer comentarios hirientes independientemente de lo que haya dicho o no. A mí la verdad me dio mucha risa porque la señora me dio risa porque me hace recordar a mi abuela, más respeto por la señora, no le hagan comentarios feos, incluyó la influencer. Sin embargo, en redes sociales hubo también comentarios positivos hacia la progenitora, incluso mencionaron que generaba más contenido su presencia que la de su propio hijo.